El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. A primera hora en el Córdoba Athletic se enfrentaron el Jockey Club Córdoba y el Jockey de Villa María. Recordemos, los dos habían perdido los dos partidos y por eso era un partido que se disputaba por el tercer y cuarto puesto, sin mucho por pelear. Pero así comenzaba, con un golpe fuerte para uno de los jugadores del Jockey, con la ambulancia que lo retiraba, y comenzaba con algunos problemas este partido, un partido que va a ser muy disputado y muy peleado. Sale lesionado Bertotti para que ingrese Salazar. A los 6 minutos iba a haber un penal de Lescano al palo, pero a los 7 se desprendió del mol Robledo y apoyó el primer try con la conversión de Lescano. Se pone 7-0 arriba del Jockey Club Córdoba. 11 minutos de juego, nuevamente iba a llegar un penal para Lescano para poner el 10-0 y después van a responder el conjunto de Villa María para que una gran jugada llegue el try de Mabel Bono y la conversión de Ferreira para poner las cosas 10-7. Otra vez a los 13, nuevamente momento para que el Jockey Club Córdoba trate de salir desde el fondo y la pelota que quede adentro para intentar jugar por parte del conjunto de Villa María, y Ferreira junto con Boaglio empiecen a encontrar espacios para tener su momento en el partido. Y otra vez va a ser Picnic, que del costado derecho va a llegar a apoyar el segundo try de su equipo, y nuevamente con la conversión de Ferreira dejar las cosas 14-10. Penal para Lescano, y a los 22 minutos 13-14 se ponía el Jockey Club Córdoba, pero otra vez penal de Ferreira para dejar las cosas 17-13. Y a los 30 minutos, nuevamente Lescano va a poner las cosas 17-16 a favor del conjunto de Villa María. Pero a los 33 va a cambiar de manos el tanteador, porque va a llegar esta situación. Errores en el juego. Bien, Salazar, rápido para jugar con Robledo. Y el try y la conversión por parte del Jockey. Nuevamente a los 36, penal de Lescano. Lescano para seguir estirando ventajas. Pues iba a llegar la amarilla a Panesi. Y una amarilla también a Juan Pablo Romero. Dos complicaciones para el conjunto de Jockey Club Córdoba. Y a los 47 va a llegar este empuje y el try que va a llegar por parte de Garrido en el conjunto de Villa María para irse al descanso. 26-22 para el Jockey local, el Jockey de la ciudad de Córdoba. En el segundo tiempo, al minuto de juego, va a cambiar todo porque va a llegar el try de Rodrigo Bruno y la conversión de Ferreira. Más que a los 9 minutos, nuevamente un penal de Ferreira, ya ponía en ventaja 32-26 al conjunto de Villa María. Más aún cuando a los 11 minutos pone el 35-26 de penal. Y otra vez a los 15, el 38-26, nuevamente de penal, Nicolás Ferreira. Otra vez un amonestado por parte del Jockey, voy a ser José Deza. Y a los 18, fíjense el scrum, cómo va para adelante del conjunto de Villa María. Se lleva puesto al 15, rival, para llegar nuevamente al try del conjunto de Villa María. A los 20 minutos, Bruno fue el que lo apoyó. A los 25, otra vez amonestado Michelotti. Fíjense la cantidad de amarillas que recibió el Jockey. Y pasa esto: Rodrigo Bruno, que se levanta y es expulsado conjuntamente con Forneris por parte del Jockey de Villa María, y Suspichati López por parte
del Jockey Club Córdoba. Situaciones que no queremos ver en nuestro rugby, calenturas que no tienen que suceder. Dos trompadas innecesarias, arteras, que se sucedieron en el partido. A los 34 va a llegar el try de Smith por parte del Jockey de Villa María. Y a los 39, el último try del partido va a ser try de Fernández, try de Lati para el Jockey Club Córdoba. Y así ponerle cifras definitivas a un partido que lo vio ganar al Jockey de Villa María. Y por eso terminar en el podio, terminar en el número 3 en el rugby de Córdoba. Después de muchos años, el Jockey de Villa María se metió en las finales y por eso lo festejó con el triunfo 48-26. Samsonite. Su única dirección, Obispo Trejo 419, Casi San Juan. Samsonite.